Como estamos en casita, me escuchan sin problemas. Hello, hello. Claro. ¿Me escuchan allá en casita? Mario, Alexia, Dante, Gabriel, Isabela, Mia, Naomi, Omar, Shirley, ¿me escuchan sin problema allá en casita? Hello, hello. Good morning. Hi, Jack. Sorry to hear about your problem, but I think I can help. Why don't Okay, ready? Ready to start? Espero que me escuchen allá en casita porque no veo respuesta de nadie. Espero que me estén escuchando. Hello, 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 hello. Según yo, se escuchaba bien. Ahí me dicen. Un poco trabada. Ok, vamos a ver, voy a volver a. Ok, Carol dice que se escucha bien. Ok, entonces. Para que ustedes chequen, yo de aquí de todos modos. Ok, Isabela me escucha bien. Gracias, Isabela. De todos, cualquier saben que siempre nos falla, me avisan en el momento que no se escuche, por favor. Puede ser, Alexia. Eso es internet. Hoy es el problema de cada día. Ok, very good. How are you today? Hello, fine, excellent, tired, thought. Okay, you are bored, okay. That's the new that I'm going to start. Esa es la noticia con la que voy a comenzar. A ver, recordando eso, Gael, muchas gracias. Esa es la primera noticia. Para las personas, personitas, alumnos que enviaron ya sus 4 videos, ya tienen 10 en su proyecto integrador, así que ya no tienen que enviar más videos. Los voy a mencionar a lo que tengo yo aquí, ¿sí? Por si hubiera ahí algún caso de que sí, mis, tengo los 4 para que ahorita lo veamos. Claro.
Y para que los que les falta algún video tengan hoy, mañana, para subirlo, ¿no? Porque ya ven que la próxima semana únicamente sería para entregar calificación. Orlando. ¿Esta clase o mañana? Ok, entonces, entre esas personitas, voy a mencionar las que tienen los cuatro. Si como dice Sofía, nos faltó alguno, o no, no fue Sofía. Lo que dice, siempre me confundo con ustedes dos. Entre lo que estábamos diciendo, me avisan. Entonces, comienzo. ¿Sí, verdad? ¿No soy la única? Ok, entonces comienzo. Quien tiene cuatro completitos, empiezo con Lupita. Luego de ahí me voy con Diana. Luego de ahí me voy con Carol. Luego paso con Mario. Isabela. Alexia. Fer, Marifer. De ahí me voy con Carlos. De ahí me voy con... Mía. Ok. Según aquí Pablo, la tarea del 2, donde iba el cuarto, el tercer video, no le entregaste. Entonces, aquí tengo que para que chequemos. A ver, espérame. Ahorita lo mandamos eso. Doy el trabajo y si quieren vamos checando. Vamos a ver, ¿sí? Esos son los que tengo yo que entregaron los cuatro, ¿sí? Si no los mencioné es porque en todo eso recuerden, si les ponía yo que el documento en blanco y si venía ahí el video, lógico, no cuenta. Entonces, para que ustedes checaran y a algunos hasta les mandé, por favor, aparece documento en blanco, vuelve a enviar. Entonces, de todos modos, ahorita es tiempo para que se revise. Hoy, mañana pueden enviar, hoy está activada la tarea y pueden ingresar el video que les falte. Ajá, ¿ese qué sería? Gael, nos falta las de las 2 semanas, las de las 2 y las de la 9. Todo te tengo con 6 porque me aparece documentos en blanco. ¿Todo, todo? De la semana, de la clase 1, de la clase 2 y de la clase 9. Ah, no, pero si se la mandé otra, se lo puedo enseñar. Ahorita, mira, yo te abro en EduCap lo que es lo que me lleva. ¿Ves que te he dicho que rectifiques que sube? Sí, pero sí lo... Porque me aparece siempre con documento en blanco. Pero sí, mi, se lo prometo que hasta checo. Y sí me abre. Ese es el problema. Sí, yo tampoco. Por eso, si no, envíenmelos hoy para que los pueda yo revisar y quede ahí guardado en EduCap también de que cumplieron. De las últimas. Las últimas. Semana. Las últimas, Gael. Mira, te tengo con 6, que es un documento en blanco. Un momentito, por favor, ¿quién me está hablando? Ahorita lo atiendo. Ok. Entonces, sería la clase del 1, 2 y la del 9. Para que cheques. Sí. Por favor. Entonces, ¿quién me...? Yo, Miss Mario. Dime, Mario. ¿A mí me hace falta un video? ¿De casualidad? ¿Uno sabe? No, Mario, te mencioné aquí que tenías tus 4 videos, así que no te preocupes. Okay. Gracias. Es que no sé también si es mi internet o es la clase de la que se me está trabando. Ok, es lo que puede ser. Si no, en un ratito vuelvo a activar el micrófono para ver si se mejora. Sí, gracias. Ok, mija. Thank you. Anécdota 2. Se lo subí el 23 de febrero. Ese sí lo tengo. Este es el 3. Tengo el del 23 de febrero. El que no tengo sería el del 2. Aquí está. No seas malito, súbemelo hoy otra vez. Y algo. Mira, no te tengo ni como tu evidencia, ni como el video. O sea, no abrió. No, súbemelo hoy.
A ver, entonces, ¿sería por qué fecha a mí? Del 1, ¿dónde andas, Gael? Del 1, el 2 y el 9. O sea, la semana que pasó y la anterior. Ok. Okay, dictation, please, if you are so kind, I'm going to dictate you a small paragraph. And this is about the nutcracker, el cascanueces. So, if you are so kind to open your notebook, write the date. Notebook, write the date. The title, dictation, Alexia. Sí. A las personas que nombré que tienen los 4 videos, ya no tienen que enviar nada. Nada de video, nada más. Esto es el proyecto integrador. Nada más. A mí nada más me falta un video, ¿verdad? Del que me mandó mail. Eres Ashley. Nada más tengo uno. ¿Un video? Uh-huh. Te faltan 3. Ok. Link no se mandó, pero tuve el, hice el video este mismo día. Entonces, si lo envío hoy, también tendré que mandar el de mañana. Uh-huh. ¿Sí? No, yo no, porque no me falta uno. Ah, okay. Pero si tú envías ese, porque como dices, no se envió, tú lo mandas y ya, serían los 4. Ya no tienes que hacer el 5. Nada más son 4. Uh-huh. Yo sí envío, según yo envío los 4 videos. Te falta uno, te falta el del 2. Ah. Tengo 3. Ándale, el del justificante. Ese es el único. Entonces le envío y por favor. ¿Tengo los 4? Diana. Sí. Entonces ya no. Ya no preparas un quinto. Ya con 4 es el. Tienes tu 20% de proyecto integrador. Entonces ya no mando. Ajá. Sí, porque ya tienes tu proyecto integrador completo, Alexia, porque entregaste los 4 videos a los que fueron así cumplidos. Tienes ya tu 20%. Ya cumpliste con tu proyecto integrador de inglés. Entonces, ya no te preocupes por un quinto. Ya esta semana quedará para los que faltan un video, o 2, o 3, o hay quienes faltan los 4. Ok, voy a volver a activar el micrófono para ver si se escucha mejor. Espero que se escuche mejor. Ya volví a activarlo, a ver si se mejoró. Bueno, como voy a hacer dictado, sí necesito que escuchen bien, por favor. Ok, ¿ready? Okay, ready? I go slowly and I repeat 2 times that you can listen. The where words could be Fritz and the first name, Stahlbaum. Ese es el apellido
de los dos personajes que van en el párrafo que voy a dictar, para que puedan ahí anotarlo. Ok, ¿ready? I start. Y es lo que voy a dictar, ya desde a qué horas les dije y di tiempo. Como ustedes se sientan seguros. A pencil o a pen, as you prefer. Ok. Ok, Naomi, sí, sí, Naomi, si ahí quieres escuchar mejor, perfecto. Ok, I start. Clara and Fritz Stahlbaum. Clara and Fritz Stahlbaum. Yes, of course. Clara and Fritz Stahlbaum. El apellido está en el pizarrón. Clara and Fritz Stahlbaum are sister and brother. Clara and Fritz Stahlbaum are sister and brother. Period. Cada vez que escuchen period es punto. Period. Clara, punto y seguido, punto y seguido, es un párrafo. Clara is a pretty girl. Clara is a pretty girl. With long brown hair. Clara is a pretty girl with long brown hair and blue eyes. Period. Period. Punto. Recuerden que period es punto. Period. She loves dolls. She loves dolls. Yes, dolls. D-O-L-L-S. Dolls and has got, please no hablen entre dictados, por eso no escuchan. I repeat, she loves dolls and has got a lot of them. I repeat, she loves dolls and has got a lot of them. Of them. A lot of them. Period. Fritz is a tall boy. Fritz is a tall boy with blonde hair, with blonde, rubio, blonde hair. And brown eyes. I repeat, Fritz is a tall boy
with blonde hair and brown eyes. Period. He loves toy soldiers. He loves toy soldiers. Yes, soldiers. And he plays with them. He loves toy soldiers and he plays with them. Period. He and Clara are excited, I repeat, he and Clara are excited, X y C, that's correct, about the Christmas Eve party. Christmas Eve party. Víspera navideña sería el Eve. Christmas Eve party. About the Christmas Eve party. Final period. Punto final. Okay, now you are going to draw what is say there. Van a dibujar lo que dice ese pequeño párrafo mientras yo anoto Christmas Eve party. Okay. Ajá, I'm brown. Déjame checar. I'm brown eyes. No, pero que tenga justo el color, la descripción de los personajes. Mientras anoto el párrafo para que chequemos palabras erróneas y cada palabra 5 veces. Ajá, no creo. No creo que todo el texto, pero sí habrá 3, 4 palabritas. Yes, go.
Bless you. Come in. La primera palabra que double L S. Porque recuerden que es Eve, es vísperas navideñas, por eso le ponemos con mayúsculas Christmas y cuenta como incorrecta. Sí. Para la próxima no se les va a olvidar que tiene que ir con mayúscula, entonces no se preocupen. Ahora son 5 veces, malo que les dijera, me hacen oraciones con las palabras incorrectas. Dibujar lo que dice el texto. No, nada más corriges. Vas checando las palabras que te equivocaste, las corriges y 5 veces las repetimos. Pues como te salga de palito bolita. Bueno. Con su vestidito. No importa. Espero que tenga. ¿En dónde? Ah, that's correct. Thank you. Ok, perfect. ¿Ustedes creen que me va a pasar algo por hacerla 5 veces? Claro que sí, Miss. Tú porque era con seis, pero, o sea, ya no me dio tiempo. Pero, ok, ya nada más tapale el talchón y ya. Ok.
Ajá. Puedes dibujar dos. Rubio, cabello rubio. Orlando. ¿Una qué? Una. Sí, porque nunca se le ha dado su calidad. Pero. ¿Qué hago? Digo, una bolilla. No, o quieres o decoración o los regalos o regalitos.
Ok, ¿sí? ¿Y palabras erróneas? ¿Cuántas tuvimos? Nada más Christmas. Ok, 5 veces Christmas y listo. Ok. Lo pongo aquí come in. Ay, Orlando. Okay. Primero. La H, Christmas. Yes. Ojos café. Thank you.
Tati Miss. Yes. Lo repito. Son sus palabras. Ahí está en el pizarrón, por eso se las anoté. ¿Cuántas veces fueron 25, verdad? 5 times, yes. Solo el de capital letters mayúsculas fue lo único. Nada más el color y ya. Nada más remárcale o algo, pero ahí va, cambia mucho. Tengo miedo que esté mal en Con esa letra. Yo lo puse por más. Ahorita pasamos al libro. ¿Eso estás haciendo? Es que son dibujitos que tengo grabando. Si lo voy a dar el video. Edith, 2 more minutes and we continue to the next activity, please. Hurry up. No. No, la hora. La hora. Oh my God. Ándele. Es que me estoy llevando mucho tiempo. ¿No notas? Tan genial. Me corté dibujando. Ah, bueno. Dice, he loves all and ajá. Ajá, nada más. Ajá, got a lot of them. Ahora,
Es arte. ¿Es arte? Tengo que poner lo que está mal, ¿no? Sí, mañana ya vi. No, ¿mañana lo mandó? No. ¿En serio? No, sí. Evidencia, sí. Lo del proyecto integrado, que eran los videos, ya. Ahí ya se acabó. Ok, ¿ready? ¿Finish? Thank you. Decimos, porque de aquí a que paso al siguiente, okay, ya no me va a dar tiempo para. Ya mi chaca puede calificar. Ya la mando por Okay, let's go to the book, please. Page 18, please. Le tenemos que mandar esto y lo que estamos preparando. Y más lo que hagamos del libro. Okay. So, book, please. Page 18. Si no mal recuerdo, creo que nada más teníamos que revisar la página 18. Igual en casita, nada más era revisar, sí, claro. Tenemos la respuesta correcta para pasar. Ok, lo mismo en casita, please. Page 18, exercise 1. Ok, fill in vocabulary. Number 1. No. Sign. Page 18. We are on page 18. Number 1, signs. Number 2, fall into. Perfect. Number 3, excellent. Borrow. Number 4, sorry? Handheld cámaras, ¿se acuerdan? Son las cámaras que se tienen que ir llevando. Handheld. Number 5, coats. Coats. Number 5, coats. Number 6, breathing. Perfect. Number 7, very good. Number 8, excellent. Number 9. And number 10. Poisonous. Poisonous. Perfect. Okay. Exercise 2. The correct form. Number 1. Perfect. Por favor, vayan palomita o corregimos. Nada de tache, por favor. Number 2, mustn't o must not, perfect. Number 3, must, es el semáforo, o sea, esa fuerza, must. Number 4, perfect. And number 5, shouldn't, okay, perfect.
Okay, superlative o comparative. Okay, number one, tall. Taller than, perfect. Taller than. Number two, with good. The best, perfect. Exciting. More exciting than, no olviden el than, more exciting than. Recuerden que es para decir que el otro, en este caso, que manejar un coche. Busy. The busiest. The busiest. No olviden el artículo de, es importante. And dangerous. More dangerous than. Okay, muy bien. Very good. Excellent. Okay, the conversation. Number one. Perfect. Number two. Okay. Number three. Excellent. And four. Excellent. Okay, very good. And the last activity, true or false? Number one is false. Number two, true is correct. Number two is true. Number three, doesn't say. Okay, perfect. Number four, that's correct. And number five? Dos-sensei. Dos-sensei. ¿No nos dice si los vecinos hacen el mismo ruido o tienen el mismo problema? Okay, now please, workbook section, page 48, de ahí buscamos la página 48. Y comenzamos a contestar. Page 48, exercise 1, 2, 3, 4 and 5, hasta el 5. Vocabulary, pueden regresar a todas las actividades que realizamos. Page 48, exercise 1, 2, 5, please. Ejercicio 1 a 5. ¿Ya todo? ¿Todos ya lo podemos revisar? Entonces revisemos. Ok, so, number one is. Number two. Number three. Number four. Number five. Number six, number seven, number eight. Oh, wow, excellent. Number two, beautiful or ugly? Okay, very good. Quiet or crowd? Modern or historical? Modern. Modern skyscrapers son modernos. Okay, four. Exciting or boring? Okay. Number five. Dirty or clean? Number six. Dangerous or safe? Seven. Cheap or expensive? Cheap, económico. Number eight, quiet or noisy? Okay. Activity three. Number one, get stuck in mud. Number two, number three, number four. Number five,
D, ok. Very good. Now, con esas frases que formamos, let's complete. Number one, take a map with you so you don't. Excellent. Number two, use insect repellent and you won't. Okay. Three, crawl out slowly if you. Number four, if you. In a flash flood. And five, get a snake bite. Okay. Okay, chores, deberes en el hogar. So John always makes, con ese makes. Number two, Lisa hates washing. ¿Por qué? Porque está el verbo que dice odiar. Lisa odia, entonces no puede ir otro verbo normal. Tenemos que agregarle con ing. Pues son las reglas que colocan ellos. Bueno. Number three. If you vacuum, vacuum, aspiramos the carpets, I will dust the furnitures. Vacuum with dust. Number four. Can you iron? Perfect. Number five. You can take out, perfect, take out the garbage. Okay, number five, Lynn has to set the table. And six, the most is mopping. Porque tenemos el verbo to be que dice is. Entonces es mopping con doble P, ING, por favor, mopping. The floor. Ok, number five. ¿Esa ya la resolvimos también? Ok, entonces. Page 49, página 49. Exercise 5, 6, 7, and 8, please. 5 al 8. ¿Qué significa road? Camino. Cruzar la vía del tren, la vía.
La banqueta. Sorry. Señal de camino, road sign, aguas termales. Ajá. Ah, no. Hop y street sería calle Esperanza. Hop Street. Ajá. Sure. Supone que es individual, pero pueden trabajar en equipo también, pero no hay tantos, pueden ser en parejas. Equipo de dos, mejor que de tres, no. Si ahí está como en equipo de cinco, seis o no sé cuántos. Bueno, de Regina la veo muy distraída. Thank you.
No te acomodas, vas y vienes, ni de aquí ni de allá. Traffic light y el semáforo. Puente. Dice, you have to cross para cruzar sobre el río. Ajá. ¿Por qué dudas? Ajá, también puede ser que. Eso tiene que hablar algo que tenga que ver con la señal de camino. ¿Podría repetir? No. Es que a lo mejor túnel no va ahí. Por eso puede ser que te estás ahí. Gracias.
sería caminar a puente o sobre. No, en el plan señal de camino. Ah, te dejaron solita, Fer. Yes, of course. ¿Con qué te pegaste? Cuando estaba jugando fútbol, que me dan unos codazos. Tres personas estaban así, la pendiente en el cuerpo, y que uno me da un codazo. Pero, nunca. Y metí gol. Bueno, si fue lo bueno. Póngale first place. Y. Thank you. Y el Simón. Ahí te lo pongo primero, pero que no se dé cuenta. Yo
Can we check? ¿Podemos revisar? Yes, no, more or less. Three minutes and we start checking, please. Three minutes and we start checking. Okay, let's start checking, please. Let's check, please. So,
Exercise 5, please. Let's check. Sidewalk. Perfect. Railroad crossing. Sorry? Is D. D. Okay, tunnel. F, that's correct. Tunnel F. Bridge. H. H. Tunnel es la H. Okay. Crosswalk. That's correct. Bus lane. E, la E. E, la E. Road sign. G. And traffic light. C. Okay, perfect. Pero, ¿cuáles son la frente 3? F. ¿Cuál es la 6 y la 7? La 6 y la 1 y la 2. ¿Cuál es la 5 y la 6 y la 7? Okay, now with these words, let's complete exercise 5B. Okay, number one, you must stop when? Okay, very good. Number two, it's quicker if you take the tunnel. The tunnel, number two is tunnel. Number three, sidewalk. Siempre verifica el camino antes de que te bajes de la banqueta. Number four. Crosswalk. Crosswalk. Cruce peatonal. Number five. Road sign. Muy bien. Number six, bridge. That's correct, the bridge. Seven, bus lane. Bus lane. Number seven, bus lane. And number eight, railroad crossing. That's correct, very good. Okay, the correct word on the email. Number one. That's correct. Number two. That's correct. Number three. That's correct. Number four. Down. Down. Number five, into, that's correct. Number six, throw. Number seven, over. Number eight, across. Across. Number seven, much or very. Number one. Number two. Number three. Much, much. Number four. Number five. Okay, solo la uno y la cinco son very. Todos los demás, much. And we finished. Nuevamente, comparativo, superlativo. Sonny. Perfect, Sonier. Porque tenemos dos, Mexicali y Acapulco, entonces tiene que usar ER. Dry. Dryes. Perfecto. Crowd. More crowded.
Aunque se ve chiquito, tiene que ir con superlativo, no, comparativo largo. More crowded. Warm. Warmer. Bad. Worse. Perfecto. Expensive. Most expensive. Muy bien. Tall. Tallest. Excellent. Y old. Older. Muy bien. Muy bien. Okay, I take attendance. Paso lista, please. Present or here. Okay, Sofía. Thank you. Christian. Thank you. Guadalupe. Thank you. Gabriel. Thank you. Orlando. Thank you. María Stephanie. Thank you. Regina. Thank you. Diana. Thank you. Naomi. Está en casita y está en YouTube. Carol. Thank you. Thank you, Carol Miguel. Gael. Thank you. Dante. Thank you. Shirley. Ya, gracias. Eric. Thank you. Mario. Present. Thank you. Isabella. Present. Thank you. Alexia. Present. Thank you. Marifer. Thank you. Pablo. Thank you. Carlos. Thank you. Omar. Thank you. Adán. Thank you. Renata. Thank you. Ashley. Thank you. Mia. Thank you. Okay, eso sería todo en casita. No olviden, por favor, subir evidencia de hoy. Ya son las últimas de la semana. Videos, lo que faltan de videos, por favor, no lo dejen. Pueden subirlo hoy o pueden subir mañana, ¿sí? Los dos días son para videos. Eso sería todo. Sí, gracias, Alexia. Ya le anoté a Naomi su asistencia, que está en YouTube. Muchas gracias. Pues nada más que toquen. Ya nos pone 10. Eso de 10, 10, 10. Por favor, hoy envíamelo. Sí, porque cuando justifiques a la siguiente, subes la... porque faltaste, pero justificaste o cualquier cosa. Es que creo que ese día estaba fallando mucho. Sí, lo creo. Es el problema del internet, pero sí. Porfa. Porfa, Pablo, para que ya... ¿Qué páginas, Alexia, la que manejamos hoy? El dictado con el dibujo y la página 18 que revisamos y las 49 que hicimos hoy. Por favor, si son tan amables. Y les agradezco mucho. Take care, síganse cuidando. Nos vemos mañana. Gracias.
Por favor, Gael, para que ya no haya problema. Por favor. Pueden salir, ya son libres. Bye, see you, take care, please. Hasta luego. Hasta luego, bye.